firmamos el leasing con Banco Provincia para la compra de parque informático y para la compra de maquinaria vial. Ya tenemos toda la entrega del parque informático y queríamos presentárselo y queríamos contarles cómo va a ser todo lo que se está haciendo en el municipio para precisamente adecuar el parque informático municipal para hacer más eficiente el trabajo administrativo y el trabajo que tiene que ver con todos los trámites y las acciones que llevan adelante los vecinos y vecinas de Luján, y que esto pueda hacerse de una forma más adecuada a los tiempos que corren y de una forma mucho más eficiente. Esto hace a la transparencia, hace al trabajo de acuerdo a las normas vigentes, hace a la seguridad de los vecinos y vecinas del manejo de los recursos económicos, y tiene que ver también con la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas pueda hacer los controles también que corresponden en el municipio. La idea, digamos que un poco está fotocopiado acá, es que no sea un simple reemplazo de máquina. Esto es todo un aprovechar esta oportunidad histórica para el municipio de Luján de establecer una verdadera política informática que tiene que ver con la seguridad, con el backup y con el uso individual de las máquinas. Eso significa que, digamos, cada puesto de trabajo va a tener una clave de seguridad, va a tener manejo de sistemas específicos, que no va a poder, digamos, tener sistemas que no correspondan a los sistemas de trabajo. Para eso, nosotros trabajamos con la doctora Rosso en un proceso de modernización, que lo podemos denominar así, Informática 2011, y la doctora circularizó por secretaría, que hay una copia, toda la modalidad de instalación, pero básicamente apunta que cada equipo nuevo, que son 70 de esas computadoras que están ahí, se van a dar a cada usuario va a tener un periodo en el cual va a tener que revisar el backup de su máquina original, donde tiene sus archivos de trabajo durante 10 días. Ese backup va a permanecer 30 días en el servidor municipal. Es decir, la idea es que sea un proceso de mejoramiento, pero que eso no implique pérdida de ningún tipo de información histórica municipal. Se va a poner un estándar de máquinas que es 250 MB de RAM, un procesador 1 GHz y un disco rígido de 20, que es una máquina que con esa capacidad puede soportar el sistema Windows XP. Hay un cronograma de instalación de equipos, de los 70 equipos, de los cuales los más favorecidos, los sectores que más necesitaban, está el hospital con 10 máquinas, los sectores de contaduría con 6, tasa 6, tesorería 6, legales con 5 y personal con 5. Son los sectores, digamos, que tenían maquinaria más lenta y son sectores de mucha capacidad de trabajo. A mediados de noviembre ya todo el parque va a estar instalado. Estamos hablando de qué máquinas. Lo que ustedes están viendo ahí es una PC procesador Athlon de 2,5 GHz de procesador. 2 GB de memoria RAM y 500 GB de disco rígido. El monitor son monitores LCD de 19 pulgadas de resolución 1380x768. Como pueden ver, son monitores muy grandes para trabajar.